Muy buenos días para todos. Buenos días, señor ministro, Mijal Navarro, Mijal Zapateiro. Los saludamos a todos ustedes desde no solamente la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía, sino es la sede de la Oficina Central Nacional de Interpol de Colombia para el mundo. 196 países conforman esta oficina. Y lo menciono ¿por qué? Porque, como lo dijo el señor ministro de la Defensa, estamos utilizando el mecanismo de cooperación más grande en el mundo después de la ONU, que es Interpol. 196 países cooperan policialmente y en algunos casos esa cooperación se traduce en investigación que es aportada a procesos de investigación judicial en los países en el mundo. Y eso es lo que está haciendo la comisión representada por la DNI, la Dirección de Inteligencia de la Policía y la Oficina Central Nacional de Interpol. Como ustedes ven, los funcionarios de Interpol que se encuentran aquí acompañándonos tienen una representación especial, como así lo dice el convenio firmado, signado por Colombia con Interpol y con los países en el mundo. Nuestro funcionario está de manera permanente y en tiempo real dándole información a las autoridades policiales haitianas en este marco de cooperación. Indicar que hemos conformado cuatro equipos de trabajo con un nodo central dirigido por el jefe de la Oficina Central Nacional de Interpol, quien nos acompaña acá, que es el coronel Pardo. En esos ejes de trabajo, quiero recordarles que están nuestras fuerzas militares, está Migración Colombia, está la UIAF principalmente, y de apoyo otras entidades como Migración Colombia, la Superintendencia de Vigilancia Privada. Tenemos una permanente coordinación con la Cancillería de nuestro país. Hasta el momento, la Oficina Central Nacional de Interpol Colombia ha intercambiado 322 mensajes, especialmente con cinco países, con cinco oficinas de Interpol de cinco países: Haití, Panamá, Ecuador, República Dominicana y Estados Unidos. En esos intercambios de información, lo que hemos venido cooperando son registros migratorios, nombres de empresas, nombres de personas, en el ánimo de verificar la información, primero, que nos ha pedido Haití, y dos, la información que hemos venido trabajando desde Colombia con nuestro equipo de trabajo. Se han procesado 10.126 datos, con 1.811 abonados telefónicos procesados desde el jueves, cuando empezamos a recibir la primera información. Se han procesado 806 imágenes de cámaras en Colombia, de cámaras en otros países, de los cuales también el equipo que está localizado en Haití ya le ha dado parte de esas imágenes a las autoridades haitianas y ha servido para las investigaciones que con total, y aquí quiero hacer una claridad técnica muy precisa, la investigación por el homicidio del presidente la tienen las autoridades judiciales de Haití. Colombia está cooperando policialmente en lo que requieran. El aparato judicial haitiano es independiente y autónomo. Quiero reiterar que esto es muy importante para que ustedes lo tengan en cuenta. De esas 806 imágenes, se han sacado fotografías importantes para la identificación de personas aquí en Colombia, en República Dominicana, en Panamá y en Haití, por supuesto. 56 horas de videos han sido analizados. Hemos tomado 22 entrevistas policiales
que ya han sido compartidas la mayoría con las autoridades haitianas, 51 actividades, discúlpeme, de recolección de información en calle con los equipos de investigadores de Interpol, y con Migración Colombia se han tenido, en el marco de la cooperación, se han analizado 32 movimientos migratorios. Se identificaron y hemos verificado 5 empresas, pero ya más adelante les voy a indicar sobre cuál de ellas estamos nosotros pidiendo una colaboración más detallada, ya que no se encuentra en Colombia, y alrededor de ella la identificación de 34 personas que, por habeas data y en términos de la convención, no podemos revelar los nombres ante ustedes, no lo podemos hacer. Mediante la coordinación directamente con la Oficina Nacional de Interpol de Haití, que pertenece al Ministerio del Interior y de Justicia de Haití, hemos logrado la identificación de 21 colombianos, tres de ellos muertos, sube a uno la cifra de un colombiano muerto, y 18 capturados para un total de 21. ¿Qué se ha identificado en la labor de campo con lo que les acabo de indicar? 19 tiquetes aéreos fueron comprados a través de una tarjeta de crédito registrada en Miami, perteneciente a una empresa de seguridad registrada en ese lugar. Ya estamos pidiéndole la colaboración precisamente a la Oficina Nacional de Interpol de los Estados Unidos, basada en Washington, para que nos ayude con todos los datos precisamente de la empresa, de quién está registrada la tarjeta de crédito. Estamos avanzando con la UIAF también aquí en Colombia para verificar todos los datos de la transacción. Esas personas hacen parte de los 21 colombianos o capturados o que murieron en Haití, viajando Bogotá, Santo Domingo, y ese es el trayecto con el cual fueron comprados esos 19 tiquetes con esa empresa, con esa tarjeta de crédito empresarial. Hemos logrado establecer aquí en Colombia unos vínculos hasta el momento de comunicación, y es lo que iremos dilucidando, ampliando en estos días, del señor Germán Rivera García y el señor Duvernay Capador, muerto en Haití, con la empresa CTU Security, basada en Miami, Florida. Hemos encontrado, vuelvo a reiterar, relaciones de comunicaciones, y dentro de las entrevistas que hemos recogido en Colombia, se habla precisamente de esa coordinación también, es decir, tenemos una doble verificación de la relación de ellos dos con esta empresa. El representante de esta empresa, lo cual es público, es el señor Anthony Emanuel Intriago Valera, de nacionalidad venezolana. Ante esta representación, y que ya es público, le hemos pedido también a la Oficina Nacional de Interpol de estos países mencionados, pero especialmente de Estados Unidos, que nos amplíe la información o que le remita esa información directamente a las autoridades haitianas. Hemos identificado también por comunicaciones que el señor Duvernay Capador Giraldo y el señor Germán, quien murió en Haití, y el señor Germán Alejandro Rivera García
tenían comunicación. Y esto ya es técnico y está en poder de las autoridades haitianas. Tenían comunicación con el señor James Solages, ciudadano haitiano-americano, quien se habría entregado a las autoridades policiales de Haití y está capturado, de acuerdo también con un email llegado por el sistema I-24-7 de Interpol desde la Oficina Central Nacional de Interpol en Haití. De igual manera, tuvimos conocimiento a través precisamente del equipo de trabajo basado en Colombia, liderado por Interpol, que el comisario Dimitri Gerard, jefe de la Unidad de Seguridad General del Palacio Nacional de Haití, habría realizado viajes a Ecuador, Panamá, República Dominicana, utilizando como tránsito a Colombia el 19 de enero, todos este año, República Dominicana, Bogotá, el 20 de enero, Bogotá, Ecuador, les reitero, todo este año, 1 de febrero, Ecuador, Bogotá, República Dominicana, 22 de mayo, República Dominicana, Bogotá, el 23 de mayo, Bogotá, Ecuador, el 28 de mayo, Ecuador, Bogotá, el 29 de mayo, Bogotá, República Dominicana. Ahora lo que estamos haciendo con los investigadores de campo, con las horas que les he dicho a ustedes y las actividades de recolección en calle, comienza la verificación de qué actividades estaría realizando el comisario Dimitri Gerard en estos viajes en territorio colombiano, y de igual manera le hemos pedido a los países en donde esta persona estuvo que se realicen las actividades en medio del convenio de Interpol, policialmente hablando, para que se nos conteste esta pregunta y de igual manera se envíe esta información tanto a República Dominicana como a la Oficina Nacional de Interpol en Haití. Se ha ampliado también el marco de trabajo sobre el señor Germán Alejandro Rivera García, en donde hemos encontrado 5 contactos en Haití, 12 en Estados Unidos, 3 en Panamá, 2 en Emiratos Árabes, 3 en Venezuela, y esto es parte del trabajo que comenzó desde el jueves y que se ha avanzado de manera rápida. Creo que esta ha sido una de las verificaciones de Interpol que con mayor rapidez hemos venido obteniendo información y que le estamos enviando esa información a los países involucrados en donde nos están pidiendo información. De igual manera, estamos ampliando en las bases de datos la búsqueda de información del ciudadano haitiano-americano James Solages, del ciudadano haitiano-americano Fenil Gordon Desir y del doctor de nacionalidad haitiana Cristian Emmanuel Sanón II. De ellos tres estamos ampliando información. Le hemos pedido no solamente a los 5 países que ustedes acaban de escuchar información sobre movimientos migratorios, contactos, policialmente, imágenes, verificaciones que nos puedan indicar procesos judiciales, sino información de índole comercial y que verifiquen la posibilidad de contactos en Colombia y en estos países mencionados. Seguimos en Puerto Príncipe con la comisión. Se han tenido reuniones. De estas reuniones no podemos dar información. Hace parte, y así nos lo han pedido las autoridades haitianas, respetamos y acatamos lo que nos han pedido las autoridades de Haití. No podemos revelar el contenido de las reuniones que se han sostenido. Lo que sí les podemos decir es que son reuniones
para pedir apoyo, soporte en la investigación que se está dando. Nos han dado las gracias por la información oportuna que nosotros les hemos enviado. Nos están pidiendo unos nuevos datos de interés y el equipo nuestro está trabajando 24 horas conectado con el equipo nuestro en Haití y con la Oficina Central Nacional de Interpol también en Puerto Príncipe. Estos son, señor ministro, los avances. No podemos revelar algunos de los nombres que están contenidos por habeas data dentro del compromiso de Interpol. Se está avanzando con la cantidad de información recolectada y trabajando de la mano, cumpliendo las instrucciones del señor presidente para dar la información de manera oportuna y real a las autoridades de ese país. Muchísimas gracias.